todos y bienvenidos a esta nueva sección. Nuevos clásicos del Spectrum. Que, bueno, hace falta. Realmente tengo la sección clásicos del Spectrum, que fue de las primeras del canal. Pero si lo pensáis, y como ya hice en aquel directo junto a Radastan y BitFans, aquel directo que hicimos, aquella charla en RetroPixel, hablamos y realmente la actualidad del Homebrew, los juegos nuevos para sistemas clásicos, ya tiene más de 20 años. O sea, ya se puede considerar que es en sí también, en sí mismo retro, ¿no? Entonces he pensado, ¿por qué no unos nuevos clásicos del Spectrum, ¿no? Clásicos actuales del Spectrum que ya merecen estar ahí en el panteón de nuestro sistema. Y voy a empezar por este Survivisection de Sánchez. ¿Por qué? En este caso, porque hace nada lo ha subido a itch.io y es una manera un poco, mira, me ha servido para revitalizar el juego, recordarlo, que es un juego del 2012, recordarlo y traerlo de nuevo al canal. Sí que estuvo en algún momento en el canal, en alguno de los directos múltiples que he hecho, pero he pensado, ¿y por qué no? En esta sección, ¿no? No son partidas muy largas, pero sirve para recordar estos nuevos clásicos del Spectrum. Si os gusta la sección, pues hacérmelo saber y seguiré sacando juegos también que ya merecen estar en este panteón de nuevos clásicos. Queráis que no, la sección clásicos del Spectrum quizás es un poco pronto, porque prefiero dejarla para los juegos de la, llamémoslo, edad de oro. Y esta sección de nuevos clásicos Spectruneros, para, digamos, para esto, para estos juegos del Homebrew que ya pues se pueden considerar hasta clásicos. Pues vamos adelante. Survivisection, que lo podéis encontrar en el nuevo en el itch.io de Sinclair, como se pronuncia, y aquí está en formato TRD, eso tenerlo en cuenta, formato TRD. Aquí nos explican que lo ideal sería jugar con Keystone Mouse, se puede, aunque también se puede utilizar en un modelo 128K con DIF MMC, vale, que lo sepáis. Bueno, y también en, presumo que en el Engo y otras máquinas más actuales. Destacar que si vais a ZX Art, vale, también lo podríais encontrar en TAP. Hay una versión en TAP. No sé hasta qué punto es igual o está exactamente igual. Ahí no lo sé, ¿vale? También os la dejaré en el enlace. En este caso no es la web oficial. Os remito sobre todo a Survivisection, a itch.io. Pero si quisierais usar el TAP, también es posible utilizarlo. No me ando más con rollos. Vamos a... Yo creo que vamos a jugar ya. Recordar. Vamos a su itch.io. Descargar ahora. Le podéis poner el propio precio, lo que queráis. O muéstrame los links de descarga, le daréis aquí y descargar, ¿vale? Como siempre. Pues nada, tener en cuenta eso sí que la lectura de disco ha de estar activada porque si no, crashearía el juego. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta cuando lo emuléis. Pues nada, voy a ir por faena, voy a poner el juego. Un juego que voy a jugar un poquito para que lo veáis. Y mis impresiones, aunque ya os digo, es un juego que hace bastante que ya lo probé hace un montón. Bueno, pues nada, lo pongo en su formato TRD, ¿vale? Que os lo ejecuta casi cualquier emulador. Ahí lo tenéis. Destacable que lo puedes poner en español, pues lo vamos a poner en español, ¿vale? Vamos a dejar en español. Aquí tenemos la presentación. Sánchez de los autores, ya sabéis, de juegos como el Castlevania Spectral Interlude, el Mickey Final Fight y bueno, ahora se están dedicando más al NEX, pero bueno, en su momento pues, se hicieron cosas para los Spectrums clásicos. Bueno, aquí nos explican un poco la historia. ¿Vale? Es de agradecer que hayan hecho una versión en castellano, no hayan hecho una traducción. La presentación, digamos.
objetivo es encontrar los del laboratorio, las imágenes de satélite, no arrojaron resultados definitivos. Bueno, no ataques a lo loco, la protección del laboratorio está en manos de guerreros experimentados. Después de cuanto he hecho de ver, llegarás a las coordenadas conocidas. ¿No? Bueno, ya lo veis, esto es un poco la historia. Con estos gráficos pseudo digitalizados, con algunas pequeñas modificaciones para que se vean bien. Y vamos a entrar. Si veis que hace estos procesos de cargas porque está cargando de disco, en este caso el emulador, ya os digo, un TRD, para que es un formato pues típico de los de los clones rusos. Acerca del juego, bueno, aquí nos explica la traducción al español, es del compañero Iván ZX, ¿vale? Los probadores, nos explica todas las cosas. Código Alexander Rudotov Sánchez, gestión de teclado, bueno. 2012, ni más ni menos, hace tiempo ya, parece que no, pero... Bueno, vamos a opciones. En opciones, como veis, hay distintas posibilidades, ¿no? Mapa animado, mostrar FPS, apagado, escuchar música, encendido... Bueno, vamos a cambiar el teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha... Disparo y ir a. Ahora entenderéis que es ir a. Luego la, por ejemplo, la M para el menú y le digo que sí. Vale, guardamos. Recordar dejar el disquete del emulador activado de lectura y escritura. Pues salimos y vamos a, pues a empezar la partida. 10 niveles él tiene con sal juego. Tenéis una partida completa en Modern ZX, si no me equivoco, de más de hora y media, o sea, el juego es largo. Y empezamos. Ahora entenderéis que es la tecla IRA. Bueno, maldita sea, vaya dolor de cabeza, mis oídos retumban. Mi boca llena de sangre, ha sido duro, pero otros no tuvieron tanta suerte. Fui el único que tuvo tiempo de saltar y escapar. Bueno, podéis leerlo tranquilamente, yo voy a pasar hacia adelante. El IRA. ¿Qué es el IRA? El IRA es porque, como veis, hay un cursor. Esto os va a recortar un poquito al Cannon Fodder, de sensible. Aunque visualmente yo creo que el juego que os está viniendo a la cabeza no es el Cannon Fodder exactamente, sino el Chaos Engine de los Bitmap Brothers, ¿no? Y sí, podemos decir que es una especie de Chaos Engine para Spectrum. Recordar que este juego funciona en Spectrum 128, o sea, no es un juego que no funcione, la única limitante es el tema del TRD, pero con un DIFM-MC podrías ejecutarlo en una máquina real. Bueno, y está ese tab que os he dicho, pero bueno, si lo queréis pillar de la web oficial, pues mejor tiráis de un DIFM-MC y aparatos similares, ¿vale? Como veis, vais moviéndoos con el cursor, ¿no? Con este cursor, ¿vale? Y por ahora no disparamos porque no hay nada que disparar, ¿vale? Subimos hacia arriba. Seguimos el camino. De vez en cuando aparecen textos que nos informan, como este: detrás de una pequeña colina situada enfrente, podía oír ruidos de radios y voces a lo lejos. Venían a por mí, bueno. Hijos de fruta. Lo he disimulado. Os vais a ir con las manos vacías. O sea, ya sabemos que van a venir gente a por nosotros. Vale. Como veis, en un Spectrum normal se mueve a una velocidad bastante digna. No tiene un scroll suave, pero tampoco es necesario en un juego así, ¿no? Porque el movimiento en sí no hay que ir a lo loco. Ya os lo dicen en las instrucciones, ¿vale? Ahí ya tenemos los primeros enemigos. Ahí vemos arriba, si os fijáis, dos marcadores, uno de energía y otro de balas, ¿vale? Pues vamos a ir bajando. Gráficamente muy cuidado, la verdad, el juego. Este es un juego que merecería una edición física en un formato tipo Vandanator o algo así, para mi gusto. Vemos que hay cuevas, vemos que hay cosas. Hay medikits, podemos decir, que te recomponen la energía. Como veis, un mapeado por la, pues, que va desenvolviéndose y que tienes que ir visitando, ¿vale?
podéis mover el cursor hacia aquí para ver más terreno, pero como veis, por ahora no me han salido muchos enemigos. Eso cambia, ¿eh? Vamos a ir hacia el norte mejor, a ver si nos encontramos ya los primeros enemigos. No es, o sea, sí que es un juego de disparos y todo eso, pero no es un comando, evidentemente. Aquí no es un movimiento tan libre, ¿no?, como en el comando, porque vas moviéndote con este cursor. Vale, aquí ya tenemos los enemigos. Como veis, en el momento del disparo se vuelve todo como un punto de mira. Ahí tenemos otro enemigo. Otro enemigo muerto. Ellos también te dan, por supuesto. O sea, que lo suyo es ir escondiéndote o disparando de lejos y evitar que ellos te impacten también. Cada fase tiene sus misiones y sus historias que nos van indicando en perfecto castellano, aunque hay varios idiomas. Y bueno, lo suyo es ir recorriendo todo el mapeado hasta... Vamos a ver por aquí. Aquí esta zona está bastante llena de enemigos. Tenemos que seguir avanzando todo lo que podamos. Aquí hay un medikit. Ojito con estos elementos, porque estos elementos, si les disparas, si disparas más de una vez, los destruyes. O sea, no puedes disparar. No puedes dispararlos. Tienes que tener cuidado. Cuando los descubras, no los dispares. Hay caminos cortados, evidentemente, pues seguimos. Te va un poco guiando, entre comillas, sin guiar, sin hacerlo, pero más o menos te guía. Ahí abajo, por ejemplo, estoy lleno de medikits. Cuidado, un enemigo. Aquí me ha dado varias veces. Por aquí puede haber una salida, pero voy a ir a por los medikits. Y las balas. Aunque... no debería de coger todo porque lo tengo todo muy lleno todavía. Las balas sí que me convendría. El medikit... tengo la energía al 100%. Creo que la dejaré. No la voy a coger. Me voy por aquí. Por si luego me hieren, pues puedo volver. Seguimos por este camino. Y avanzamos en... las direcciones que no habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Aquí hay un enemigo. Fijaos que he notado el impacto. 75, pues voy a volver a por ese medikit ahora sí. Le llamo medikit porque, bueno, yo lo valgo. Luego hay más elementos y cosas que vas encontrando, pero eso más adelante. Y como ya os he dicho, esta sección no voy a hacer una partida walkthrough ni nada largo, ¿no? Va a ser parecida, un poco más larga que el clásico del Spectrum habitual, que eran vídeos de 5 minutos, pero tampoco voy a hacer lo que es equivalente a un directo, evidentemente. Hacerme saber si os gusta la sección de nuevos clásicos, por supuesto. Nuevos clásicos Spectruneros, porque juegos que en esta calidad ya lo son. Y la verdad a mí me convence más este juego. Está muy bien planteado para que funcione jugablemente en lo que es el Spectrum, sin locura, ¿no? Más adelante vi algo así como un puesto de control de carretera, con mucha gente alrededor. Debe haber munición y medicinas allí. Voy a atacar por una sorpresa. Bueno, ahí había un pequeño fallo de traducción. Vale, ahí hay como una bebida. Espero que no me ponga colocado. La verdad es que el juego está muy bien en todos los niveles, ¿eh? Creo yo que salta a la vista. Ahí vamos. Pero ya os digo, me tiene un aire el control de mi personaje es muy cannon fodder, pero gráficamente es muy... evidentemente muy... Vale, esta es la base de enemiga. ¿Qué pasa? ¿Que tú ellos me dan y yo a ellos no? Está bien. ¡Buah! Estos eran muy poderosos. Estos resistían más. Inicia nivel. ¡Oh! Nivel de nuevo, tío. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿No?
con lo bien que iba, pero es una pena que no hayan puesto ahí algún check antes, ¿no? Para no tener que volver a iniciar desde el principio. De todas maneras, bueno, yo creo que más o menos, para que os hagáis la idea de qué va el juego, muy a grandes rasgos, claro, es que este juego es muy largo. Pero bueno, para que os hagáis unos primeros minutos, una idea de qué va el juego, yo creo que os va a valer. Los que no lo conozcáis, evidentemente, no es un juego para nada desconocido de la escena. Posiblemente fue de los primeros juegos de Sánchez que llamó mi atención. Sí, diría que sí. Y a mí me gusta más que Castlevania Spectral Interlude, la verdad. La temática del juego me resulta más interesante. A mí al menos, cuestión de gustos, como todo. No voy muy bien de energía. Y como vuelvo allí, me van a volver a masacrar. O sea, sería conveniente volver con más potencia de tiro, intentar camuflarse, esconderse e intentar atizarles, y no exponerme tan claramente como he hecho ahora, porque al exponerme de esa manera me han dejado bien crujido, como se diría. ¿Vale? Seguimos hacia adelante. Se agradece mucho el tema de la traducción, ¿eh? Aunque se puede jugar sin saber idioma, evidentemente. Bueno, al menos inglés, porque ruso sería un problema un poco mayor. Pero bueno, han tenido avión incluso los castellanos. No nos podemos quejar, la verdad, teniendo en cuenta todo. Vale. Entrando en temas así más técnicos, podríamos decir, o a nivel del juego, realmente el juego es muy notable. O sea, como veis, todo gráficamente luce muy bien. A nivel de movimiento, de todo eso, también bien, ¿vale? Quizá en algún momento tenga alguna leve caída o eso. Hay la posibilidad, ya lo dice, de los modos turbo de esas máquinas. Pero bueno, a esta velocidad es bastante jugable. Ya veis que sí, hay alguna caída leve, pero no dificulta la jugabilidad. Jugablemente no es tan grave como para decir que sea una sensación súper molesta o que no lo puedas disfrutar. Se puede disfrutar el juego, la verdad. Qué mal voy con el 68. He perdido mucha vida. O sea, que cuando vuelva allí ya me puedo camuflar bien. Siguiendo con eso, el tema de la música. Bueno, para mí quizás sea uno de los puntos débiles del juego. No, a ver, las músicas son muy buenas, pero como siempre, estas músicas tan maquineras de los rusos a mí me sacan un poco. No sé, yo creo que le quedaría igual de bien o mejor una música de otro estilo. Pero bueno, también es un juego bastante trepidante en ese sentido. Entonces, bueno, podemos decir que no le queda mal. Pero yo preferiría unas músicas más ambientales, menos machaconas, como les gustan tanto a los amigos de allí de Rusia, ¿no? Es como muy chumba, chumba, chumba. Pero bueno, ya sabemos. A ver. He perdido energía otra vez. Bueno, aquí hay un poco de vida. A ver si puedo llegar sin que me vean. Vale, bien. Vale, un enemigo muerto. Ahora aquí recupero toda la energía. Bueno, toda no, pero casi. Y ahora me pongo. Es que dejar entrar y que te embosquen dos es lo peor que puedes hacer. Vale, parece que no. Parece que esta vez hemos entrado con mejor pie. Vale. Tiene ese punto de infiltración guay, también, hay que decirlo. Bah, intentarte tan de golpe, tan de frente, es peligroso. Vamos por aquí.
voy a dispararles. Sabía que pasaría algo así. Con el cursor pues abrimos un poco de terreno para llegar a más y poder ver más espacio. Aquí matar a este tipo efo. A ver si aquí. ¡Ey! Entré en la. Mira, ahí tenemos algún objetivo, alguna historia. Vamos. El panel de control, vamos a ver qué puedo averiguar. Ajá, el control de la puerta del puesto de control. Lo necesito, las puertas están abiertas. Perfecto. Perfecto. Joder, tiene ese punto de infiltración que tiene tan fantástico, pues. Vale, vamos a ver aquí. Aquí también podré entrar. No, aquí no. Nos vamos hacia arriba entonces. No, sí, sí que puedo entrar. No, no puedo entrar. ¿Veis? Él te va indicando en ese sentido. Ahí sí que se podía, pero ya ha entrado. Vamos para aquí. A ver, aquí puedo entrar. Matar al enemigo. ¡Mierda! Perdón. Me he eliminado yo solo la... ¿Veis? Como os decía, que no hay que tener cuidado. Vale, aquí me voy a acercar, pero aquí voy a irme un poco para atrás y a ver si vienen los enemigos. No. Vamos a ir corriendo, a ver qué pasa. En fin, bueno, nivel completado. Pensaba que a lo mejor me iban a venir enemigos antes, pero no. Perfecto. Y ya pasamos al segundo nivel. Segundo de 10. Un gran avance. Como veis, un juego muy guapo. Muy guapo. En todos los sentidos. Vamos a poner el gran avance. Un poquito para que veáis. No tuve éxito en pasar desapercibido en el puesto de control y varios guardias dieron la alarma. Tengo que salir de aquí. Si no, soy hombre muerto. Mi cabeza está todavía algo entumecida y mi cuerpo muy débil. Tengo que conseguir un par de pastillas del botiquín. Te va guiando. Bueno, ahora tenemos que conseguir pastillas del botiquín. No todos los escenarios son de este palo, ¿eh? Hay escenarios que gráficamente cambian bastante. Eso es más adelante. Ya os digo, pequeño esbozo esta partida de todo lo que os ofrece este gran juego en todos los sentidos y tamaños. Tendré que, obviamente, probarlo. Cuando pueda lo probaré con el Kingston Mouse en mi Enco. ¿Vale? Los que tengáis Kingston Mouse y todo eso. O alguna máquina que os soporte esa posibilidades y aparte de ejecutar el juego, pues podéis probarlo, evidentemente. Y bueno. Cuidado que aquí hay... ¡Buah! He cogido el enemigo este, no veas la velocidad que lleva. Otra vez, se mueven demasiado rápido y mi dolor. Tengo un dolor que me hace reaccionar como una tortuga. Menos mal que aún tengo mi pistola. Sí, claro, necesito lo del botiquín. Y esa gente... Estos cada vez son más rápidos, hay enemigos que más poderosos. 50% de energía. Complicado. Lo que pasa es eso, os decía, no quiero hacerla muy larga la partida, pero es que te engancha tanto que te dan ganas de seguir y seguir. Dios, 31 de energía, madre mía. Ya os recomiendo que no vayáis a lo loco, ya lo veis, porque ir a lo loco te encuentran los enemigos casi... Es que tener cuidado. Ir abriendo camino antes de subir, ¿vale? Ir avanzando. ¿Veis? Porque si os vais directos, os comeréis los enemigos que vengan. ¿Vale? Lo suyo es avanzar el decorado con el mouse o en este caso con el teclado. Pero con las dos opciones se puede jugar muy bien, ¿eh? Pero bueno, poquito más, lo voy a dejar aquí. Básicamente, pues iniciar estos nuevos clásicos espectruneros con este juego que yo creo que mejor inicio no puedes, lo podemos haber hecho. Además, un juego que bueno. Que mezcla a partes iguales
Cannon Fodder en el control y Chaos Engine en todo lo demás, unido a una calidad a todos los niveles, técnica y todo eso, muy grande, una dificultad asequible, pero no es fácil, y un juego que te puede dar mucha diversión, la verdad. Ojalá Sánchez volviera a hacer este tipo de juegos, que sí, que los poseedores del Next o el NGO estamos contentos de que saquen juegos para el sistema, pero la verdad es que hacía tan cosas tan buenas en el Spectrum que es una pena que no, que últimamente lo haya abandonado el Spectrum casi. En fin, bueno, como veis, podríamos seguir la partida, podríamos seguir esta misión, que como veis es trepidante, te mantiene, te captura, y en resumen, un merecido nuevo clásico Spectrumero. Lo tiene todo, técnica, visual, sonora, a mí me machaca un poco ese pumba pumba, pero también es bueno, que se puede decir, y vamos, este juego, si llega a salir en la época dorada, llamémosle, hubiera sido para muchos un clásico, y lo es, un nuevo clásico. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto, un saludo, chao.